hope you had an amazing 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 evening and i hope you had a great day. We are live right now from Miami for all of you for all the world to watch. And we're also live here in Miami in Channel 18 so join us tune in. We have a public chat at MiamiTVChannel.com. Facebook is also up. And uh, of course, if you remember, you guys have the chat as well. We'll see you later in the member seminar. Uh, welcome. And uh, let's begin. If you have any topics, don't forget, you're more than welcome to give it to us uh, via chat. And we do have several of them already. But uh, we'll see where the show goes and see how this goes. Welcome, guys. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos. Estamos en vivo en directo ya aquí desde Miami para todo el mundo. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Eh, noche, mañana, si recién se despiertan, depende de dónde nos estén viendo. Saludos, España. Estamos aquí en vivo también en Canal 18 en Miami, así que eh, tune in. Tenemos el chat abierto en nuestra página web y tenemos el chat también de eh, miembros habilitados. Facebook barra Miami TV está también habilitado para que ustedes interactúen en vivo e indirecto a través de la transmisión online que va a salir ahora. Y, bueno, comenzamos con los temas, como siempre, que ustedes envían por correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, algún tema, alguna confusión, alguna duda, lo que sea, All right, so um, Jenny Live number 866 today. Wow. Um, I'm rooting for the thousand, you guys. I don't know how long it's going to take, but you know what? We are going to make it. Who knows if maybe this year? We'll see, we'll see, we'll see. Um, all right, we have a couple of topics, but I did post oh, every time we started Jane Live, I post to you guys. What is it that you want to talk about? Let me know. And um, several of you actually mentioned something. And there's, cer there's some topics that we've touched more than once, so we don't want to be too repetitive. Um, let me go ahead and open up our comments here. Hold on, give me a second. Make sure I don't start talking on myself. And then, okay, there you go. Yay. <laughs> Okay, I got you. I got you. Facebook. Saludos Uruguay. Fabian, bienvenido. Como estamos. Okay. Um, one of you asked uh, Jenny, what uh, do you do if uh, um, not not what do you do? Wait, I'm um, trying to remember. How to go on in, in a relationship when you see the neg when you have negative situations or I'm, I'm paraphrasing here because it wasn't exact word for word. But um, how to fix if you have negative situations in a relationship or if you see the negative things in the person, what do you do? Um, you know. por some reason we've, we've been doing this for so many years and the main asked questions are always relationship questions that's fine I love it. bienvenido Luis Henry Nacho Philly San Pedro Fabián bueno ya que son los primeros los saludo después del resto si tienen eh, temas para dar o comentarios o preguntas con bienvenidos sean pero recuerden de que como estamos en vivo intentamos hablar de temas en particular eh, una persona dejó escrito dicen Jenny cómo hacer para eh, para cómo era diluir no Sí, para diluir, no, diluir las situaciones negativas en una pareja. Eh, eh, o guiar, sí, guiar las situaciones negativas que uno le ve a la pareja. Y la verdad que no le verías cosas negativas eh, si es que realmente hay amor. Por lo tanto, si tú estás en una relación y estás viendo solamente lo negro, podríamos decir, o sea, lo negativo de la, de la persona. Eh, pues si en algún momento hubo amor, se te está escapando por algún lado. Eh, falta de comunicación, por supuesto, puede ser. si hace muchos años que están juntos eh, y llegan a un punto donde una situación eh, ya deja un roce, podríamos decir, en la relación, y no se habla y no se, eh, no se expresa como debe ser. pues entonces siempre empiezan a quedar reproches. no empiezan a quedar broncas. podríamos llamarles no que si no queda, no queda todo claro en la mesa, pues por supuesto, eh, tarde o temprano vas a terminar teniendo un problema más grave, que es que te empieces a alejar, ¿no? Y ese, ese alejamiento, pues es lo peor que puede pasar en una relación, porque primero empieza porque quizás tan, no quieres a, hablar del tema, luego sigue que no sos tan cariñoso, luego continúa que no quieres acercarte o tener relaciones íntimas, y tarde o temprano, pues terminas no generando ningún tipo de energía positiva con esa persona, que es el fundamento de tu relación y tu vida en general, cuando tú escoges tener una pareja al lado tuyo. Eh, escoges a esa persona, eh, esas personas es la cual escoges para generar energía positiva, que es la fuente, no, la energía sexual que pueden tener juntos, eh, de abrazos. Cuando digo sexuales, de abrazos, de besos, de cariños, de apapuches y de relaciones íntimas, no, o sea, es la energía más fuerte que pueden generar. Y si encuentran una persona con la cual generar positiva, pues que deberían mantener ese positivismo, eh, pues latente, podríamos decir. De lo contrario, pues tarde o temprano es como que dejan una puerta abierta a que entre negatividad y empiecen peleas, empiecen discursos, en fin, eh, si le estás viendo las cosas negativas a tu pareja, eh, probablemente es porque no hay amor. Cuando tú realmente tienes amor por la persona, vas a sentir eh, que vas a poder sobrellevar y comprender las situaciones negativas que esa pareja tenga hacia ti. Saludos Costa Rica, porque en realidad pues uno aprende a convivir con la persona que elige ¿no? para el resto de su vida. Aprendes a adaptarte a sus eh, cons y pros, ¿no? Aprendes a adaptarte a cómo son, si son eh, desarregladas o desarreglados, o que engordaron, o que eh, no, la, no lavan sus platos, no lo sé, cualquier cosa, a ver, estamos hablando eh, genéricamente. Pero uno se adapta y bueno, y llegas a convivir en, una, en un ambiente armonioso. Si no has llegado a tener ese punto donde realmente vivís en armonía, pues yo no, no soy a favor y siempre digo, intenten arreglando, arreglarlo lo más que puedan eh, antes de pensar eso. Pero yo siempre digo, ¿para qué vas a perder el tiempo estando con una persona que lamentablemente no te hace feliz, ¿no? Y no, no te hace, pues, generar energía positiva en ningún momento. Obviamente todo alrededor te va a empezar a ir mal, porque si tú en tu hogar, en tu casa, no tienes esa fuente de positividad que deberías tener y ese apoyo que necesitas, estás perdiendo en realidad y gastando, pues, valorosos, eh, valiosos, perdón, <laughs> valiosos días de tu vida en algo que no te está dejando absolutamente nada. Por lo tanto, o lo arreglas o... Te conviene seguir adelante por ambas partes, no solo a ti, a la persona también, porque no se están beneficiando ninguno de los otros. Eh, el tema de una relación, justamente uno escoge estar en una relación cuando está preparado y listo para emprender la vida de felicidad que ya tenés en realidad con otra persona. Entonces, así compartir todas tus felicidades con otra persona. Y eso hace que todo sea mucho más fuerte y que todo también te salga mucho más fácilmente. Eh, ahora vamos a ir el por qué. So, um, bienvenidos, amigos. Hola, Sam, ¿qué tal? ¿El bicho? Sí, pero el amar no quiere decir hacerse el Diego a las realidades, hacerse el ciego creo que <laughs> a las realidades. Eh, no, por supuesto. Por eso digo que si tú amas a la persona, eh, la persona siempre va a tener defectos. No, podés, no no vas a encontrar una persona que sea perfecta para ti. Siempre hay algo que a ti te gusta que a la persona no le va a gustar. Pero ahí es donde, donde entra el, el entendimiento, podríamos decir, ¿no? De que tú dices, bueno, si a mí me gusta hacer tal cosa, entonces yo te acompaño a que hagas eso, pero tú entonces un día vienes y me acompañas a que yo haga mi deporte o lo que sea. Eh, o sea... Se, hay que ceder, hay que dar un poquito también para recibir. Si no existe esa comprensión, pues entonces van a vivir como perros y gatos, lamentablemente, y en un, eh, en un desconforto un total todo el tiempo. No sé, yo, eso, mi opinión no significa que sea la acertada. ¿Qué opinan? So, um, nombre <laughs> you know uh, somebody was asking beautiful, like always much respect and love for you jenny hey jimmy what 's up thank you so we didn 't share um, let 's go ahead and share this on our page as well. Hold on, wait, can I no it 's going to take me away. Let me just focus so uh, somebody was saying that um, what do you think about the what do you think of if you 're in a relationship and you 're only seeing the negative side of the person like you don 't seem to find? a right moment or a right um, you know some like everything you always see the, the negative side of the person like things that they do wrong or things that uh, you're not agreeing with and that's kind of like taking over your relationship you know what saludos um, argentina saludos pablo pereira como estás you know what in my opinion i think that where there's love there's comprehensive situations so if you love the person you're going to find yourself in a way that you are going to find each other halfway i mean you can't possibly expect to be marrying somebody or together with somebody, and that person be perfect. They can be perfect for you, but it doesn't mean that they're perfect in general. So there's there's going to be a lot of things that you're not going to like. There's going to be a lot of things that you're want that you're going to probably want to change about the person, even so. And uh, there's probably going to be. You know things that y you're never gonna get used to. So when that's why it's so important to really, really get to know each other before you decide to take a big step like that and uh, take in a serious relationship or even a marriage, of course. So if you see that there's something that you absolutely cannot, cannot, cannot get over about the person that you've chosen to be with, then um, you're gonna have to evaluate. You know how uncomfortable is the situation? How negative is this, this situation that? You know, am I gonna let it overcome everything else that I feel for the person and can I live with it or is it just gonna drive me insane and I'm gonna be complaining and hoping that I can change that person? Uh, this happens to a lot of women, a lot of women that uh, maybe have jealous boyfriends and they say, oh, you know, I love him and sooner or later, you know, he's gonna change or even domestic violence. I mean, women that think, and that goes both ways. I mean, there's also men that are, um, you know, Victim of of domestic violence, believe it or not, as well. But uh, you can't get in a relationship hoping that the person is going to change. Everybody has hope, of course. And if there's somebody that you fall in love with, you're always gonna—it's inevitable—to feel that. But you need to either accept the person for who they are and try to help them to be better, um, because love in general just makes you a better person. But if you see that you're just hitting a brick wall, then you really just need to make a decision in how unhealthy or healthy is that situation for you and are you willing to risk you know negative days and negative hours and and days of you know sacrifice really sacrifice your days for a person that is only going to cost you uh, pain or sorrow or situations that are only going to bring you you know negative energy around you so uh, are they worth it you know and if you, if you say i'm really in love with a the person then yes you're probably going to say it's worth it so give it your all try it and if it doesn't work then at least you know you tried and you're not going to be left with that, that question of oh i wonder what would have happened if but um, in general if you're in love you're going to be able to see past those negative things that the person might have i mean most people they don't live together before they get married so when they get married they realize the person that they chose to marry um, is not neat, or they're very dirty, or they don't wash, you know, correctly, <laughs> or they smell, you know, when they go to bed, or they, I don't, whatever. I mean, who knows all the kind of things that somebody could do that you don't necessarily see when you're dating them, and then once you decide to live with them or get married, you see everything. So that's the transparency of the person. You're not seeing the person that they wanted you to see all the time. Perfect. Um, so you're gonna have to be willing to sacrifice a little bit of things and just adapt to the person. If you don't get to adapt, it's probably because the love isn't strong enough. And you maybe thought you were in love, but when you love the person, it doesn't matter how uh, you know m how many things, how many negative things you see in them, because you're not gonna see them as negative things. You're just gonna see them as. That's just who he is that's just who she is And you know what I love her or I love him just the way he is and I'll adapt to it you know I won't pay attention to it or I'll just relax and you won't let it affect you but if you're letting it affect you and if you're going crazy over little things that you can't change about the person then it's probably not the right person for you and you probably maybe rushed a little bit into the situation. Um, or maybe even sometimes didn't communicate enough i mean maybe there's things that the other person is doing that you totally hate that you never really left off in a clear conversation and those little things can add up into grudges and grudges and grudges where you it starts off with something really simple and if you don't really clear up and release it out of your body you know where it's like i really don't like when you did this <laughs> and you uh, have a solution for the situation then if you don't do that then you you're just gonna start piling things up until one day you explode and you absolutely hate the person in general so you don't want it to get to that point you definitely want to have an open conversation about everything that you like or don't like and uh, if you guys love each other you should find a way in mending things and saying okay listen I at seven o'clock. I like watching sports, and don't bother me. And you, well, at eleven o'clock, I like watching soap operas. Don't bother me. <laughs> whatever you know, whatever kind of situation is that you're talking about, you're going through. Everything has a fix. Everything has a you know possibility. If you love each other, if you don't, and you've gotten to the point where you can't stand each other, then eh. <laughs> um, Jenny would look fine in a potato sack. Potato sack. Um, Eso me recuerda a los juegos que birthdays when en mis cumpleaños cuando era más joven, el saco de see corriendo y ver cómo rápido there. En una pareja, si no hay comunicación, no hay nada. La comunicación lo es todo, absolutamente. Ahora, hay personas que llegan a un momento, ¿no? Donde, si no me caigo, <laughs> llegan a un momento donde piensan, bueno, vamos a hablar de tal cosa. Y resulta de que quizás tú hiciste algo que a tu pareja le molestó un montón, sin embargo, tu pareja por ahí no quiere demostrar que tiene celos o no quiere demostrar esa parte de sí. Eh, y, no se, y hablan pero muy por arriba en el tema. Eso hace simplemente de que mantengas pequeños rencores, podríamos decir, que lamentablemente se van apilando, podríamos decir, y llega un punto donde hay cositas muy tontas, que uno puede ver como muy, muy tontas, que simplemente si la hablaras no, no se apilarían y no formarían esa, eh, ese nudo, podríamos decir, en tu estómago, que tarde o temprano, un día, cuando tu pareja haga algo que realmente no te guste, Vas a flotar y no, no solamente vas a flotar sobre la situación que estás viendo en el momento, sino que vas a flotar sobre todas las cosas anteriores. Y tu pareja te va a mirar y te va a decir, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, ni siquiera en mi, en mi mente sana hubiera pensado que algo así te molestaría. ¿Por qué no dijiste algo? Entonces, muchas veces por no causar un estrés o una confusión o lo que sea, uno no habla. Y es lo peor que puedes hacer porque son cosas que si no te las sacas de encima, lamentablemente, somos seres humanos, a ver, repito, nadie es perfecto. Entonces eh, necesitas expresarte en todo momento eh, si hay algo que te molesta. Y bueno, tampoco llegar a ser molesto, ¿no? O sea, si te molesta todo, entonces pues, <laughs> buena suerte. Eduardo, bienvenidos. Saludos desde Morela, México, bienvenido. La clave es la comunicación porque... Veo que algo se cae a ah, esto. <laughs> se va deslizando la tableta. La clave es la comunicación porque cuando te callas, eh, lo que no te parece, por no hacer sentir mal a tu pareja, mira, me leíste la mente, a tu pareja o evitar un mal rito, tarde o temprano esas cosas que nos callan matan el amor. Lo mejor es decir lo que nos incomoda para trabajarlo y llegar a una solución. ¿Eh? El bicho, gracias, tuvimos la misma respuesta. Um, hi from Canada, Toronto. Hey, what's up? What's going on? Eh, saludos para Argentina, Jenny, soy Pablo, estoy grabando. <laughs> ¿Cómo graban el Facebook? O sea, ¿estás grabando o con el teléfono? <laughs> um, saludos desde Paulao, Kauali, Ca México. Probablemente maté el nombre de tu ciudad, perdón. <laughs> Coahuila, Co Co Coahuila, ¿Co México. <laughs> Bueno, eh, lo he aprendido de ti. Ay, qué lindo, gracias. Eh, pero sí, la comunicación no es todo y, y en toda situación. Ahora, les, les estaba, estaba diciendo por qué la importancia ¿no? de llegar a tener esa, ese positivismo en la pareja. A veces uno, y a veces yo lo, lo enfoco muchísimo y les digo, si ustedes no tienen contacto físico, si ustedes no tienen acercamiento, vamos a decir acercamiento en general con su pareja, pues... Y lo han perdido porque, a ver, estamos en, un, en una época lamentablemente donde existen muchos divorcios, donde existe mucha separación de, de pareja, donde existe eh, la comunicación, pues también ¿no? falla muchísimo. Y, y parejas de años que vienen casadas hace muchos años y que llegan a un punto donde de deciden, pues se quedan juntos simplemente porque son amigos, ¿no? Y yo digo, pues, tienes toda una vida por delante, estás vivo, estás sano, ¿por qué vas a perder el tiempo? Con alguien que solamente es tu amiga o tu amigo. O sea, tienes tanto más para vivir, tantas felicidades que compartir y, la, pues, para amistades hay muchas y hay muchos. Entonces, la vida es corta y si no encuentras el amor en esta vida, pues, bueno, te tocará en la próxima, ojalá. Pero eh, si puedes llegar a tomar la decisión en arreglar tu pareja, tu relación, ¿no? Por supuesto, darle, darle todo. O, o simplemente decidir en yo quiero ser feliz pero de nada te sirve estar en una relación donde no estás generando energía positiva y en, enfoco tanto en eso porque el mundo está como está por la falta de energía positiva y la falta de energía positiva que es más fuerte que se utiliza es la que se genera en pareja y la que se genera en el amor o sea a ver es la si usamos la lógica de ahí viene la vida por lo tanto eh, si no tienes un acercamiento con tu pareja de besos, de abrazos, de recordarle que la quieres, que es hermosa, que por, te, por eso la escogiste para casarte con ella, que es, bueno, eh, seleccionaste, porque, la, a ver, las palabras pueden ser malinterpretadas, depende del país, eh, que es el mejor hombre de, 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 que, has, que has conocido en tu vida, o sea, a ver, el, yo sé que es, a veces se dice de que la, la, las palabras... Se van y las acciones son las que el de, de, de demostrar es lo importante, pero a veces hace falta también escuchar a que tu pareja diga esas cosas, porque de lo contrario estás permitiendo que exista como un, un vacío, podríamos decir, en el en la imaginación de la otra persona, en decir, hmm, ¿será que todavía me encuentro atractiva? ¿Será que todavía eh, soy el hombre para ella? ¿Será que la satisfazgo? ¿Será que eh, sigue enamorada de mí? O sea, a veces las acciones no son suficientes. Tienes que acompañarlo también con palabras. Eh, y bueno, y las acciones que sobran, ¿no? Por supuesto, si tú llegas a la casa y estás eh, fría como un... un o fría o frío, ¿no? Como una como un pingüino como la canción de la canción de Arjona, pingüinos en la cama, se trata de eso, se trata de la frialdad de la mujer, pero esto también se ocasiona en el hombre cuando pues de algún otro lado empieza, entonces no pueden permitir que eso pase. Si en algún momento en su relación existió el amor de verdad, eso lo pueden recuperar, lo que tienen que hacer es es, podríamos decir, como una lucha mental que tienen que hacer en contra de todo tipo de negatividad, todo tipo de, de obstáculo que se les puso en el frente para, para separarlos. Porque donde existe una pareja positiva, significa de que todo alrededor en su vida tendría que salirles bien. ¿Por qué? Porque si tú estás generando positividad todo el tiempo, significa que en el trabajo te tendrían que dar una promoción, significa de que te, tendrías que estar súper feliz cuando vas a trabajar, significa de que te tendría que ir todos los años un poquito mejor, eh, podrías tendrías que progresar todos los años. Por eso cuando llegó año nuevo, yo les dije bueno, evalúen su año deberían estar haciendo un pequeño progreso al menos año por año y si no lo están haciendo fíjense en qué están fallando y no en el tema laboral sino en qué están fallando en el tema personal quizás ustedes dicen bueno pero yo me llevo muy bien con mi pareja y tenemos una muy buena relación sin embargo eres un viejo cascarrabia <laughs> que a veces no tiene nada que ver con tu pareja pero tienes por ahí se llevan muy bien pero tienes picos muy altos de negatividad donde de repente te agarra la chiripiorca y saltas y, y gritas, ¿no? O saltas y. O sea, que no puedes manejar tu carácter. O que eres muy mal hablado o que juzgas mucho a la gente. O sea, en algo tienes que estar generando energía negativa como para que las cosas en tu vida no progresen. Y solamente el que tiene la respuesta para eso eres tú. O sea, eres tú el que sabes si tienes. Eh, a veces la cantidad de positividad que tú puedes hacer con tu pareja en besitos, en abrazos, en cuidados, en ser atentos, eh, es, es muy fuerte, pero es más fuerte los picos que puedas tener de negatividad, porque la negatividad siempre es la que ataca, digamos. Entonces, eh, ese pico que puedes hacer en una pelea puede justamente derrumbar toda la positividad que acabas de hacer en todo el día. Entonces, intenta amendarlo, ¿no? Y pedir perdón o viceversa. O sea, no tengan el ego. El ego es algo, pues, bueno, pero en situaciones de, de pareja, en situaciones de humildad, pues, no sirve para nada. Lo único que te sirve el ego es, pues, que te choques contra una pared y que nunca te salgan bien las cosas. Entonces, a veces hasta cuando uno no tiene la culpa, eh, pues, es recomendable, de, pues, disculparse por la situación y pero porque si yo no hice nada malo no importa pero de qué te sirve mantenerse o así si ella no va a decir perdón y tú tampoco pues entonces que los dos ganan porque mantienen el, el ego fuerte y dice no bueno entonces nadie pidió perdón listo miran mira la cara por otro lado y siguen en otra cosa entonces eh, a veces el, el dar la cabeza a torcer y decir bueno está bien nos equivocamos o vos no sé quién pero ya pasó ahora vamos a ver cómo sigue la situación eh, algo que dije el otro día en un programa es: no, no se den, un, no se permitan más de unos, de, de unos, no sé, uno o diez minutos en, en estar enojados. Eso es algo que ustedes tienen en el poder de su, propia, de su propia vida. Por lo tanto, si ustedes deciden estar enojados, estoy tratando de ver si puedo compartir el programa en la página mía. A ver. Si ustedes deciden estar enojados sobre una situación, pues simplemente significa de que están decidiendo tener esa energía negativa latente, podríamos decir, en su vida eh, y no amendarla, no amendarla con nada. Hay personas que tienen el mal, eh, el mal aspecto sobre la palabra del arrepentimiento. Si tú cometes un error, lo mejor que puedes hacer para balancear esa negatividad es justamente el, el arrepentirte. O sea, es como, es como que el arrepentimiento de haber hecho el error que cometiste, sea lo que sea, hacia tu pareja o hacia tu persona o en tu vida o lo que sea, es lo que va a hacer que balancees esa negatividad creada y puedas, entonces, superarla. De lo contrario, te queda siempre, podríamos decir, como un hilo grande atado a ese momento donde tarde o temprano eso te va a eh, bite you in the butt, como se dice en inglés, te va a morder en la cola. <laughs> um, all right. So, we are, give me one second. What's going on? What's going on? okay i don't know what happened my tablet just froze so we were talking a little bit, a little bit about um, also ego i mean how many of us have this huge ego where it's so difficult for you to you know ask for forgiveness and you get to a situation where maybe you're you and your couple fought and neither one of you is accepting that you had an issue or that it was your fault that it happened so my question to you is does it really matter does it really matter whose fault it was? I mean, you should get to the point where you should just be trying to find solutions. I apologize. I'm looking down. I'm trying to go back to our page. Um, the only thing that you should be worried about is fixing the problem, getting over it, talking about it, and moving forward. And sometimes it takes a bigger person to ask forgiveness and say sorry, even if, you know, if it wasn't your fault. For example, if something happened where you both got angry for some reason and it wasn't your fault, but you want to get to the point where you find a solution. So sometimes it's better to just be the per better person and say, you know what, I'm sorry, or it was maybe it was my fault, maybe it was yours. I don't know, but how about we just get over it? You know, next time let's make sure that we do it this way or that way, and that that way things won't go wrong or they won't break or whatever kind of situation you're facing, and uh, move forward. Um, somebody told me one time. What do you? What is a spiritual person to you? And they said, is it somebody that dresses all white and that, accordingly to society, and talks very gentle and very softly to your ear? Somebody that talks about things that they've never even seen, maybe, you know, or or somebody that actually is always fighting with a strong attitude forward to have the most positive actions possible, you know, to get over and jump over uh, rocks, you know, jump over obstacles that might be thrown at them. And, um, and and it made absolute absolute sense. I mean, if you get stuck in a situation, we're talking relationship level or any kind of level. If you get stuck in a situation and you, and you don't seem to find a way out, it's only because you're not choosing to find a way out. I mean, you have the option and the ability to just say, "Listen, this is stupid." You know, we're our egos are getting in the way. We're fighting over something that we don't even know how it started, and it all of a sudden escalated towards so many other things so how about we just talk about it, sit down like adults and see where, how we can fix it and so it doesn't happen again. Um, sometimes there's people that uh, forget, you know, they get to, they have like a time limit, you know, Enrique's is one of them. he has a time limit. like if we ever, we never argue, but when we, <laughs> when we do, it's like a, a minute or 30 seconds. and then after that, um, after that, it's like it never happened. and i used to think, that's crazy, like you can't just, you know, pretend it never happened and then i realized well what's the purpose of continuing to you know jam the finger in the wound kind of thing if you're not going to get anything positive out of arguing or fighting so and, and that's it's something that i actually kind of um, build into myself as well like i don't allow myself to be upset or mad you know for more than a couple of minutes and i, I don't know exactly but because it's just a waste of energy it's a waste of time and you realize Damn. And even in the future, when you actually get over uh, a negative situation, whatever it is, and who, whoever it is with, you realize I gave so much importance to that stupid incident. You know, when I could have been laughing and smiling and doing something else and, you know, breathing fresh air and just, you know, generating positive energy. And it's true. So you're the only one that can actually choose. What it is that you're spending your time and minutes in, and uh, if you give more time and minutes to negative things, then you're only going to get that in your life. Um, bueno, hay algo que um, never go to bed mad. Yeah, that's that's true. Um, I feel like if you go to bed mad, you're going to get up the next morning with. Well, first of all, you're going to bed with a grudge, and you're going to wake up the next morning, and you're going to probably completely forget about the the the, the subject. Or um, you're still going to have it in your mind. So it's not a good, s uh, at least, sense to wake up to. I mean, you want to wake up to it's a fresh start, it's a fresh morning, you know, let's just put it behind us. Um, was I just speaking in English or in Spanish? I totally got lost there. Estaba en español o en inglés? Recién. No me escuchan aquí. <laughs> eh, I, I, I think it was English. Let me go in Spanish for a little bit. Um, hay, algo que, hay algo que yo aprendí uh, Podríamos decir involucrar en mi vida personal, que es algo que Enrique siempre hacía. Yo decía, pero esto es algo de locos, que por ahí discutíamos en algo, porque, a ver, los dos somos de un carácter muy fuerte. Estaba en inglés. Eh, los dos somos de un carácter muy fuerte y somos líderes. Entonces, en el momento por ahí de decidir algo en la compañía o de decidir algo en, en lo que sea, tenemos nuestras opiniones muy fuertes y queremos que los dos sean escuchados. Eh, y por ahí discutíamos. Y ya no discutimos nunca, pero eso fue el principio. Y a los cinco minutos él actuaba como que nada había pasado. Y yo decía, pero está totalmente loco, por ahí tiene un chip quemado, decía yo. O sea, como, era como una, otra persona, como que nunca había pasado la pelea, nada. Y después, hablando con, eh, con un meditador, una persona pues, muy sabia, podríamos decir, dice. Jenny, ¿qué es, ¿qué es una persona espiritual para ti? Es alguien que se viste de blanco, dice, alguien que eh, habla suavemente, dice, alguien que habla de cosas que no, la, que, que no que nunca han experimentado, o sea, que te venden, ¿no? lo, que, lo que no existe. Dice alguien que simplemente pues, nunca se enoja, alguien que está siempre así y no pasa nada. Dice, la, la espiritual tiene que ver con la fuerza, la fuerza energética que tiene la persona. Eh, ¿No crees que quizás una persona espiritual es aquella que salta las barreras y salta las, los momentos negativos eh, de la mejor forma posible para poder enfrentar la vida en tener la más cantidad de, de, de momentos positivos posibles? Estoy, a ver, poniendo mis palabras porque no era exactamente. Y, y la verdad que, pues, me, me, hizo, me hizo reaccionar bastante porque dije, claro, hay muchos muy diferentes tipos de personas en el mundo. Sin embargo, algunas personas en, en especial, eh, si tú te pones a pensar, pues, hay personas que se ll dicen llamar espirituales que la gente les pasa por arriba y dicen, ay, pero no pasa nada porque el mundo y todo va a vueltas. Y bueno, es verdad, pero sin embargo no significa de que, tú te has, que tú te permitas pasar por arriba. O sea, tienes que tener también eh, tu carácter, tienes que tener tu fuerza, tienes que tener... Eso es también lo que hace que tu energía sea fuerte. Tienes que tener tu, tu valentía, tienes que tener tu coraje. Eh, Ahí podríamos decir, diferentes tipos quizás, pero lo más importante es saber sobrepasar los momentos difíciles, saber sobrepasar las negatividades, saber sobrepasar... Eh, pues las barreras podríamos decir que la vida nos pone y a veces una simple pelea tú dices cuántos de nosotros realmente gastamos o gastábamos o gastan pues minutos y horas en un comportamiento de enojo no que te deja en mal estado eh, que tarde o temprano cuando lo solucionas días después que realmente terminas hablando de la situación dices pero si lo hubiéramos hablado en ese momento, entonces yo hubiera tenido estos, esto, esta semana o estos días mucho más calmado y me hubiera ido mucho mejor en, to, en, to, en todo lo que hubiera hecho. Todo esto dices, pues, ¿quién está mal en esa situación, no? O sea, el que el que igno o sea, el que habla y le da corte a la situación y comienza a actuar, digamos de una forma positiva, donde dice, bueno, cambiemos la página, sigamos ahora a ver cómo hacemos otra cosa, cómo seguimos los proyectos, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. O el que sigue horas y horas, que hay muchas personas que hacen eso, yo era una de ellas, que dice, pero no, es que no me estás entendiendo, no me estás entendiendo. Y dice, no, la persona te entendió quizás hace tiempo. Lo que pasa es que, si no comparten el mismo pensamiento, no te van a entender nunca. Eh, eh, no puedes convencer la mente de la otra persona que piense como tú piensas. Tienes que aceptar de que todos somos diferentes. Tenemos diferentes puntos de vista. Eh, y para que tú, para tú poder seguir adelante en la relación o en la vida en general, no puedes quedarte estancado en una pelea, no puedes quedarte estancado en algo que te fue mal, porque existen tantas otras cosas en tu vida que te puede, que están afectadas por ese rencor y por esa pelea, ¿por qué? Porque tú te permites mantener esa bronca dentro y esa negatividad fer, ferviente, ¿no? como es? Eh, con podríamos decir, que, que no te estás permitiendo pues, ver la salida. Eres tú el que decides mantenerte estancado y no ver la salida. Entonces, a veces cuando peleas con tu pareja, bueno, sí. Bueno, tampoco no todo sí, porque eso también puede ser frustrante, pero hablarlo y decir, mira, yo opino tal cosa, bueno, ya está, dejémoslo ahí. Eh, la próxima vez tú no hagas, no hagas eso, yo no hago lo otro, y entonces que no vuelva a pasar. Y listo. Cambia la página, no te quedas. Sí, porque yo te vi, o sí, porque tú hiciste, o sí, porque tú rompiste, o sí, porque, bueno, se rompió. ¿Qué quieres que haga? No puedo ir atrás en el tiempo, volver a, ¿me entiendes? Y ir. Y, y... <laughs> que no pase la situación. Eso fue horrible. <laughs> Pero claro, si no puedes ir para atrás, mira para adelante, no te quedes estancado, porque lo único que estás permitiendo es que no solamente generes un montón de negatividad que el día siguiente te va a afectar en tu trabajo, en lo que te pase, por ahí se te pincha la rueda y decís, pero todo me está pasando mal, bueno, te está pasando mal, ¿y qué te pasó ayer o en la semana pasada? A ver, ¿cuántas veces peleaste con tu pareja? Me puedes decir, Jenny, pero no entiendo cómo tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver absolutamente todo, todo, porque es tu principal generación de energía, o positiva o negativa. Entonces, toma las, riendas y, o sea, toma las riendas de tu vida, de tu relación, y eres tú el que decides si permites que lo negativo resalte o lo positivo. Um, hey, Hale, welcome. Um, cowboys. <laughs> Says, whoa, cowboys, she already has a rich husband. Um, so for those that don't know the story, because obviously you don't, uh, me and Eureka met each other and uh, he was in bankrupt at the moment. Um, I was getting out of school and everything that we have, everything that we build, we built together. So uh, neither, one ha neither one of us had like no money when we met each other and we started Miami TV. In fact, on our fourth year anniversary of Miami TV, we had to ask my mom $20 for gas money to get to our own party. <laughs> <laughs> so um, that that I guess that's why I can I have the liberty and I, and I give myself the liberty to talk about so many things but uh, you know looking from outside you know I mean there's people that would say, "Oh, okay, you married somebody older because he has money," and I laugh inside I 'm like, "Think whatever you want." Then you have other people like my family might say, uh, part of my family might say, "Oh, you know, you married somebody younger because you're using them and, you, and, and you're using their image and you 're getting money out of their image so there's people are going to say whatever they want. In the end, like we don't care, it doesn't matter, but um, but we we guys had some laughs at some comments because we look back and we're like the things that we've been through. Is just <laughs> it's just uh, it's it's also what I guess you could say gave us a foundation to you know talk about so many things like this today. Um, All right, let me see. Como dices Jenny, no todas las parejas son perfectas. Qué cosa um, qué cosas no te gustan de Enrique pero lo aceptas porque así es el hombre, así es él. Hay alguna cosa que Enrique no le gusta de ti pero lo acepta porque así eres tú. Eh, quizás que soy caprichosa, <laughs> no sé, eh, puede ser, ¿no? La altura. La altura, dice, no le gusta mi altura. <laughs> eh, no, te, te digo de que, bueno, al principio, a ver, como, como toda pareja, eh, nosotros pues teníamos nuestros altos y bajos, más que nada al principio, pero ya estamos en un punto donde, a ver, ya son 10 diez, diez años, 9 años y medio, o sea, de que ya estamos en un punto donde, ¿eh? Dice, me chupo un huevo todo. No, es que llegas a un punto donde te adaptás. O sea, lo que a mí no me gustaba del antes, hoy en día pues lo entiendo, porque entiendo también por lo que él pasó, por lo que él vivió, por lo que lo hizo él, a él como persona hoy en día. Y viceversa, o sea, tú tienes que, o aceptas a la persona como es o no la aceptas. Es así de simple. O sea, eh, hay, hay personas que se casan o se, se ponen en pareja deseando y teniendo la esperanza de poder cambiar a la persona que está a su lado y dicen, "Sí, pero me caso", pero porque yo sé que algún día esto lo hacen muchas las mujeres. Yo sé que algún día él va a cambiar, él va a cambiar, ella va a cambiar y no estoy diciendo que el cambio no sea posible, simplemente estoy diciendo de que pues no puedes nunca en pareja, ponerte en pareja con alguien, hacer algo serio con alguien, mucho menos casarte con la espera de cambiarlo, porque vas a vivir una vida, si no cambia, vas a vivir una vida lamentablemente reprochosa, donde todos los días vas a estar, vas a estar eh, apuñalándote, podríamos decir, porque no has podido llegar a cambiarlo. Entonces, o aceptas a la persona con sus defectos e intentas y pones la mejor voluntad en, quizás, esperanza en que algún día se mejore, ¿no? Porque también es, es verdad de que el amor a, nos hace mejores personas. Eh, o sea, uno aprende muchísimo de, de, de cada uno. O sea, Enrique, por ejemplo, a ver, el, como bien, buen argentino, eh, tenía un carácter muy fuerte. Yo tenía un carácter muy fuerte también, y nos chocábamos muchísimo al principio. Y hoy en día, pues, si yo les digo que no peleamos una vez al año, eh, eh, es mucho. Eh, y cuando ocurre, pues bueno, a los minutos, bueno, ¿qué vamos a comer? <laughs> y, y listo, porque nos damos cuenta de que, a ver, pues vamos a seguir juntos, o sea, que no importa qué tan larga la hagamos la pelea, eh, no hay nada que nos separe, por lo tanto, <laughs> como dice Enrique, nos chupamos todos. <laughs> um, alguien dijo, dice, wow, Cowboys, dice, a eh, ojo, Cowboys, dice, ella ya tiene un esposo rico. <laughs> A mí, nosotros nos reímos muchísimo, gozamos muchísimo, como dicen los cubanos, con algunos comentarios de las personas. Porque, tenés, por un lado, las personas que dicen, sí, porque eh, él es una persona mucho mayor que ella, entonces él la explota, explota su imagen, por eso sale desnuda en la pantalla. Y luego tienes otros que dicen, ella se casó con él porque tiene mucho dinero y, y no, bueno, no es ni el uno ni el otro eh, nosotros para los que son nuevos y no nos conocen nosotros empezamos el canal a ver y nos conocimos en, en un eh, ambiente laboral eh, y teníamos solamente un sueño y no teníamos eh, o sea ni un dólar eh, de decirles de a los cuatro años cuatro o tres el aniversario fue a los cuatro creo a los cuatro años del aniversario de nuestro canal eh, que ya ahí estábamos juntos eh, tuvimos que pedirle prestado a mi mamá 20 dólares para poder pagar la gasolina y llegar a nuestra propia fiesta, que teníamos 430 y pico invitados, alfombra roja, gala, <laughs> eh, y, y no teníamos ni dinero para llegar a nuestra propia fiesta. Entonces, a ver, eh, por eso yo hago tanto hincapié, podríamos decir, ¿no? En realmente cuando uno pasa por situaciones así, pasa por lo malas y las buenas, podríamos decir. Sabes de que no importa qué tormenta pueda venir, sabes que vas a estar ahí. Eh, y eso te ocurre solamente una vez en la vida. O sea, y las personas van a opinar, a ver, la gente siempre va a tener algo que decir. Así tú seas la pareja más hermosa de Hollywood, siempre va a tener algo que decir. Entonces, no, o que tengan la misma edad o que, o que sean los más lindos, no importa. Eh, pero lo que interesa es que tú te sientas bien y que estés feliz porque al fin y al cabo pues lo que te hace progresar es tu propia felicidad la felicidad que tú generas a diario viviendo tu vida y viviendo tu vida con la persona que elegiste es la que hace que tú progreses en la vida eh, y si no estás progresando repito qué estás haciendo mal no en el tema de trabajo qué estás haciendo mal como persona porque la vida la energía positiva en la forma que funciona es te da las herramientas para trabajar. La energía negativa son los oportunistas, las situaciones que de un día para el otro sos rico, ¿me entendés? O sea, tenés una oportunidad rápido, la tomás y así también es cuando después terminan en la droga, nunca encuentran el amor, terminan simplemente atrayendo personas que están ahí por el dinero. Entonces, no quieran llegar al, a lo máximo, ¿no? Como todo el mundo desea ganarse la lotería, no, bueno si yo se los diga lo van a querer igual no pero eh, mi consejo es de que no es siempre lo mejor lo mejor es poder ir de a poquito trabajando eh, construyendo empiezan en un departamento después en un departamento más grande después en una casa después en una casa más grande empiezan con un auto pequeño y así sucesivamente porque es la mejor manera que les haga no solamente como es como una casa a ver, es como una casa. Ustedes en la casa no empiezan por el techo, empiezan por, a ver, por el cimiento. Por lo tanto, eh, si no empiezan por el cemento y luego la, las ligas, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé, ¿no? las vigas, <laughs> las ligas. <laughs> eh, si no empiezan por ahí, pues la casa se va a destruir. O sea, no va a tener fundación. Por lo tanto, todo hay que construirlo de a poquito y, la, y todo lo que es positivo, las personas que al menos pues que tú te merezcas y vasas creciendo va a ser así, o sea, en el tema de la energía positiva no existe las grandes oportunidades que te van a hacer multimillonarios de un día para el otro y tener todo lo que quieras de un día para el otro. Eh, entonces eres tú el que vas a tener que decidir. Bueno, realmente quiero crecer rápido de golpe o hacerme un pop star porque he estado cantando por, 20, por, por años y años y nos resulta que nunca llega nada. Bueno, así también los cantantes, muchos cantantes pues que han llegado han tenido que tener un, una recorrida muy larga antes de realmente tener ese sello, ¿no? Con Sony o ese sello con esa compañía tan grande eh, y cumplen su sueño. Pero, pero bueno, es algo que es no es fácil entenderlo si no lo han vivido porque uno siempre es ambicioso y quiere más, más y más. Eh, y en la pareja también hay personas que llegan a un punto donde eh, pues quieren crecer monetariamente quieren crecer porque quieren tener hijos quieren crecer en una casa más grande en un auto mejor y eso y, y empiezan a tener problemas hasta por eso mismo donde se frustran y ponen a un lado su relación amorosa porque se empiezan a enfocar solamente en el dinero y si se dieran cuenta que es totalmente lo contrario que lo que tienen que hacer es enfocarse cada vez más en su pareja y que el dinero viene solo no me lo creerían no pero es así so, um, you know, I think it's uh, you know the most interesting interesting thing is that so many people are um so I think that it's you know people are so anxious in achieving things, and I think it's ambitious to be ambitious over things, I think it's something wonderful, like if you're in a relationship, you are uh, constantly wanting as a couple you want to grow you want to get a bigger house a bigger car you want because you want to start a family or you want to move to a different country or whatever you want a promotion to, but it's always if you really think about it it's always about money it's always about growing materialistically and a lot of couples actually get to the point where they put aside their uh, love life to focus on their studying or their school or their um, you know yeah or their or their work because they want to build more hours they want to reach that point where they have more money to buy that extra house or or car or whatever or that vacation and if you only knew um, or if you can only understand really that it's the opposite way like the more you value and the more positive energy you generate with your spouse money comes by itself uh, up to the point that you're not going to Really, ha I mean, you're gonna still have to work, of course. If there's something that positive energy does, will never give you, is a jump to being a, a millionaire and a rock star from one day to another. You're gonna have to work your ass off, and that's how the small companies have built themselves into big um, companies. You know, you always hear the story about the grandfather who started that warehouse, and and little by little grew and grew and grew, and today is one of the most millionaire people. Okay, but that started with sacrifice of somebody at some point. If you expect to just tomorrow wake up and somebody knock on your door and say hey here's a check for a million dollars the only thing that you could do that that can happen in is if you jump to the other side you know if you take something and i guess what people say like give your soul to the devil kind of thing not literally but you know uh, there's, when that happens it's because there's always something that that's not quite right there because um, when you are actually valuing what's important in life which is not material things well, um, and your family, you, that will always be first. So you know that you will have opportunities because you're going to be generating positive energy. But things will come at its own pace. You will grow little by little. What do you, if you're building a house, what do you, you know, build first? Do you build the roof or do you build the cement? You know, at the bottom. Well, here in the U.S., not a lot of houses have cement at the bottom. But <laughs> um, I mean, you have to start somewhere, and that somewhere is from the bottom. The more solid you have that foundation. The best um, possible outcome you are going to have in the future, in any kind of situation. Look at um, well maybe I'm it's bad to give examples. For example, look at look at Messi. I mean, he's a very you know young person, but he's still, you know, he married his high school sweetheart. He found love before he found uh, anything else. So and he's maintaining that, and he's the most successful so soccer player there is. Uh, most of the couples that you see that are very very grounded uh, relationship wise in Hollywood they don't they're not ever in the press they're not ever you never you're never going to hear gossip about them they're never they're never going to be mixed in um you know thanks just for press or media because uh, you know they they work at what they love but they do it with the person that they mostly love so that's the most important thing for them and then they just keep private so anybody that's looking for you know m that i guess you could say uh, extravagance of things uh, are you you know, willing to get, are you, are you willing to get that by giving up everything else that you, you should be focusing in? Um, so I guess what I'm trying to say is just be patient. You know, things come at its own pace. And make sure, did I just say paced? <laughs> pace, <laughs> And make sure that you're not ever putting aside your quality time with your family because it's the worst thing that you could do. And you can go straight to a divorce from there. Um, I have a, a, um, a person that became a, a close friend of mine, and uh, he. This is actually an advice that I gave him, and, and with positive energy and everything. He's like, you completely changed my life. He started. Him and his wife decided they wanted a, a promotion at their at their job, and they said, well, uh, we're gonna take night classes. So they were working all day. They were taking night classes, and he, done, he had a night job as well, and um, and he would tell me, Jenny, you know, I, I haven't even you know been close to my wife for like months i mean we were getting to the point where it's all about work and school and work and school and it's just we're so ambitious about these things and and we don't we barely even see each other like when we do see each other it's just like hi bye kind of thing and um and i told them you're doing it all wrong i'm like i mean in the first place you're both accepting and you're both pushing each other to do better which is a great thing that you don't find in every in every in any Every person. Sorry, um, the best thing that you can have next to you is somebody that pushes you to be a better person and to be there. Ahora uh, voy en español. But um, so I'm like, you need to start focusing more on you. You know, school. You'll study in the time you have to study. you go to work, but you can't come home tired. I mean, the most important thing out of school and work should be your wife and vice versa. So I told him one time, like, go home and just surprise her. You know, with flowers or whatever, and give her a massage. And don't give her a massage to Intent to finish, you know, having sex. Just give her a massage and tell her, you know what, I just want to for you. And then you're gonna notice. And in, in, in when that happens, when that happened, when he did that, uh, the next day he called me. He's like, thank you. And I'm like, what happened? He's like, she just started crying. And she just said, you know, where did we go wrong? Like, where do where did we started to, you know, live completely separate lives? And um, they talked about it and they had a long conversation. I'm like, see, it wasn't that hard. And from then on, you know, they started, you know, having relationships again. And and he got a promotion, he got the best grade in the class. And I'm like, see, sometimes when you think that your couple or what you have at home is a distraction from everything else because you're putting it as a priority, you're twisting things around completely. Everything else, it is a distraction from your couple. <laughs> so first you, then everything else. And if you do that in the right steps i promise you you're not going to fail In whatever you do you're not going to fail um, and it's never too late to bound back in, in those laces that you had with your, rela with your couple i mean it's just if you both love each other then you know just try to find a way back in there and, and start you know loving and caressing each other again and uh, now like th they take every weekend they uh, take a trip somewhere i mean they just completely switch their life with something so simple that you could have done so long ago <coughs> bueno, eh, hablando un poquito de um, <laughs> gracias Carlos. Um, de donde, where are you from? From uh, Uruguay. How old are you now, and how long have you been married? More famous for your modeling or the show? Um, no, I, I don't do modeling. Um, I just, you know, do I mean photo shoots every now and then just to keep social media active. Uh, but no, we've, this is our 866 show. I think this is really what's, what's making us what's made us um, known. And um, I'm, 29. <laughs> I'm 29. I'm 29. okay. <laughs> I'm actually excited to turn 30. I'm 29, and, and I've been married since 2011, <laughs> and we've been together since 2009. But with uh, 24/7, I mean, because we work together and you know, every, everything together, really. So, <coughs> open your t-shirt. You're beautiful. Thank you so much. Thank you. But d do you notice that uh, there's no way I can open this? <laughs> I mean, just in case you didn't notice. Um, <laughs> ¿Eh? dice, "¿Puedes abrir tu blusa? Es muy hermosa." Y digo, "Pues no sé si te das cuenta, pero no hay forma de abrir la blusa." Digo, "La rompo," dice. <laughs> eh, y me tiran agua mientras estamos, ¿no? <laughs> pero pero bueno, no. Gracias. Eh, I've been following you for a long time. I enjoy your broadcasts. Thank you for the club videos. You're welcome, John. Um, God bless you and your family and your TV. Thanks, Pastor. Estábamos hablando a ver un tema en el Hi Texas, welcome Claudia Uruguay, bienvenido, muy bien lo que dices, gracias. Um, eres una mujer hermosa, gracias Antonio, Pepe, bienvenidos. Um, when building a silo in the farm, you start with the roof and lift it up to slip in sections, top down. Ah, uh, okay, we're talking about house here, okay? Foundation, come on, be with me in the in the topic. <laughs> dice, bueno, cuando estás haciendo un silo en una granja, empezás con el techo. <laughs> Qué boludo dice luego empie eh, lo empiezas a, empiezas a subir el techo y empiezas a dividir en secciones digo a ver listo pero estamos hablando de una fundación acá es lo más importante eh, tengo una historia de una persona um, to our members. tengo una persona que eh, a ver nosotros hacemos seminarios hacemos eh, aquí en miami en, en europa todo y tenía una pareja donde ellos dicen hace mucho que no estamos juntos pues nos estamos como que lentamente eh, alejándonos y pues no sé qué hacer y yo le digo y, y es justamente de lo que estamos hablando ahora no yo, yo le digo mira él estaba estudiando en la noche ella estaba estudiando en la noche porque los dos querían tener una promoción en su trabajo y, y estaban tan enfocados en el trabajo y en el estudio que se habían pues alejado en el último año porque el, el estudio le ha llevado un largo tiempo y no se tocaba, o sea, no estaban prácticamente juntos. Cuando llegaban a la escuela, cuando él llegaba, ella estaba durmiendo, cuando ella llegaba, él estaba durmiendo y era, hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, listo, a la cama. Eh, y era realmente infeliz, o sea, tú le veías la cara a la persona y así, miles de parejas que hay en el mundo. Tú le veías la cara, la, la cara a la persona y era, pues, existo porque existo, voy a trabajar porque voy a trabajar, <laughs> voy al, al, al estudio porque ya lo pagué. Eh, entonces yo le digo estás haciendo todo equivocadamente es todo lo contrario lo que tú tienes que hacer justamente es revertir la situación le estás dando, le estás dando prioridad a tu trabajo y, a tu, a, y al colegio eh, y estás dejando a un lado pues tu relación a ver qué es lo que te motivó antes que nada no el tener un, un mejor degree y el, el ir a la escuela para tener esa, esa promoción y tener más dinero para comprar una casa más grande para ser más feliz a mi mujer Hello, le digo yo. O sea, eh, eh, o sea que le estás, estás poniendo a un lado la prioridad de tu pareja cuando lo que te motivó para comenzar a este progreso en tu vida, en este año, le digo, es justamente tu pareja. Entonces, ¿cómo vas a dejar a un lado lo que es la fundación del por qué tú tienes el, propo, el propósito de ir a trabajar y de ir a, a estudiar? Entonces, ve a tu casa mañana, eh, o sí, me dije mañana, por ejemplo, cuando llegues del trabajo. Y cuando la veas estudiando, pues acércate a ella y dale un masaje, pero no le des un masaje con las ganas de tener sexo, le digo, porque encima no tenían relaciones hace mucho hace unos meses. Entonces le digo, sí, porque dice, "Cuando te quiero tener relaciones, le duele la cabeza o esto o lo otro." Bueno, falta de apreciación. Hazle un masaje, empieza por, las, por la espalda hasta la, hasta los pies y simplemente para demostrarle de que estás ahí. Así no hablen y no tengan mucha comunicación, es una demostración de que, mira, entiendo lo que estás haciendo, es estresante, eh, te, 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 te admiro, te apoyo, estoy aquí. Y dice que en el momento que terminó de darle el masaje, ella lo abrazó y se puso a llorar. Y dijo, ¿cuándo, no sé, ¿cuándo fue el momento que nos alejamos, que nos olvidamos de nosotros? Y dice que desde ahí tuvieron una larga conversación y terminaron pues haciendo el amor, o sea, que no, no, no era que él también vino con el masaje porque quería dejar desahogarse, o sea, no pasaba por ahí, pasaba por el decirle te amo, estoy acá, y sin decir una palabra. Y de ahí pues les cambió la vida completamente, empezaron a tener relaciones pues <laughs> una vez por día, eh, etc. <laughs> y empezaron a ir a la playa todos los fines de semana, de fines de semana, a tener una, un viaje de, de, en, en pareja, ¿no? Y dicen, ahora, pues, sí, la verdad que a, a él le dieron la promoción en, en el trabajo y sacó la, el, la mejor nota en su, en su escuela. Le digo, no solamente es desestresante porque estás, eh, tu pareja tiene que ser pues, una distensión, podríamos decir, para ti, donde estás siempre en una nube de pedo, como decimos en Uruguay, donde estás siempre nada, volando, ¿no? Porque todo es de mariposas cuando estás enamorado. Eh, y eso es lo que te tendría que hacer enfocarte más en el, en el estudio, cuando estás en el estudio, pero dar un paso a un lado cuando estás con tu pareja y enfocarte solamente en tu pareja. Eh, porque esa positividad y ese relax se te nota al día siguiente cuando te levantas y te ven en el trabajo, en vez de decirte, uy, qué mala cara que tenés, te van a decir, ¿qué hiciste? <laughs> ¿Por qué? Porque vivís en un mundo, podríamos decir, vivís en un plano diferente, vivís en un plano con una dimensión, una frecuencia de energía positiva constante, que es algo que la gente hoy no tiene. ¿Por qué? Porque valoran o eh, le dan prioridad a las cosas que no corresponden. Muy bien amigos, eh, nos quedamos corto con el tiempo porque es un tema, aunque bueno, ahí quedamos igual para terminar, pero es un tema lindo y largo para hablar. Eh, Continuamos, entonces, mañana. Mañana no creo que salgamos en Facebook. Recuerden de que hacemos eh, un programa nada más por semana en Facebook. Si quieren ver los próximos programas, nos vemos simplemente en la página web nuestra. Si están en internet, en miamitvchannel.com. Si están en Miami, en Canal 18. Y si están en España, pues, bueno, miren miamitv.es para ver todos los canales donde estamos. Eh, un beso grande, un saludo muy grande también a Argentina. Estamos ahí en el Canal 425. Eh, estén positivos, sonrían, pues, empiecen a arreglar sus cosas. Paren de quejarse. we love you guys have an amazing evening um, in the end we'll you know just make sure that you're generating positive energy that you're happy that you're relaxed and the one number one way that you can be relaxed is having peace in your home and having peace with your significant other that's going to make everything else just be a piece of cake um, you know you just got to make sure that your prior priority prior wait. Uh, prioritizing, there you go, <laughs> uh, the right thing at the right time and the right thing. Why do you do the things that you do at work and why do you go to school and why do you want to progress? Usually because you want to provide better for your family. So if you're doing everything you're doing for them, you should have them as a priority, not as a secondary after work or after uh, school. All right, guys. Love you, have an amazing evening. We'll continue now for members and we will see you tomorrow in Miami TV. Uh, we are only doing one uh, Facebook Live via um, uh, Jenny Live at least a week. So if you guys ever have any questions or topics, uh, I recommend you go ahead and you go to Facebook slash Miami TV, post a comment, leave us, Jenny, how about next time we talk about this? And I am more than happy. That is what makes this show's go on. So uh, thank you so much. Stay positive and uh, we'll see you now for members of MiamiTVChannel.com. For the rest of you, see you later. Toodles.